Luego de darse a conocer que el día lunes venciera el plazo para que la PGR presentara las acusaciones en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, periodistas preguntaron al gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez sobre el tema. Cuitláhuac García respondió que, como en otra ocasión ya lo había dicho, la detención del exgobernador Javier Duarte habría sido un show mediático y que su administración no podrá continuar con el caso, porque no se le puede acusar del mismo delito. Empresarios afiliados a la Asociación Civil Empresas SOS instalaron en Plaza Lerdo un reloj que contará las horas que faltan para el término de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. Hay que recordar que estos solicitaron una reunión con el gobernador y este se negó y fueron sacados por la fuerza de las oficinas del Palacio de Gobierno. La ley número 677 en materia de desaparición de personas para el estado de Veracruz ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado y entrará en vigor en un plazo de 30 días. La mañana de este martes, decenas de taxistas se manifestaron por las principales avenidas del puerto de Veracruz, ya que estas están en contra del posible ingreso Uber al estado de Veracruz, por lo que solicitan a las autoridades no permitir el ingreso de este servicio, ya que esto afectaría a la economía de miles de familias. El presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, inauguró este martes las mesas de trabajo para la gestión integral de los recursos hídricos para la zona metropolitana de la capital del estado. Esas jornadas de trabajo que se desarrollan durante 2 días y son fundamentales para explorar las opciones que tiene el municipio para gestionar el agua. El alcalde Hipólito Rodríguez informó que actualmente se vive un periodo muy difícil por los retos que conlleva el cambio climático, ya que por un lado se tiene lluvias torrenciales que generan serios problemas a la infraestructura hidráulica y por otro, temporadas de escasez. Todo ello con un crecimiento constante de la población que demanda cada vez más agua. El gobierno colaborativo encabezado por el presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo dará el banderazo del proyecto Arranque del Ciclo Escolar 2018-2019. El evento se espera la asistencia de más de 3.500 personas entre secretarios generales delegacionales a nivel estatal de los diferentes sindicatos de la educación,